Aviones Tecnam P2002JF Sierra para la Escuela de Aviación Militar. La Fuerza Aérea Argentina adjudicó a la empresa Mendocina Aeroteca Argentina Sociedad Anónima la provisión de ocho aviones de entrenamiento Tecnam P2002JF Sierra, con destino al grupo Aeroescuela de la Escuela de Aviación Militar, ubicada en la provincia de Córdoba. Unam es un fabricante de aeronaves civiles. Sin embargo, la calidad de sus productos ha captado la atención de distintas fuerzas armadas del mundo, que no han dudado en adquirirlos para diversos roles asociados a la defensa. Así, varios modelos de estas aeronaves han sido incorporados por las fuerzas aéreas de Italia, República Dominicana, Camboya y por la Guardia Civil de España. La elección de la Fuerza Aérea Argentina ha resultado acorde con la de las principales organizaciones civiles de formación de pilotos del mundo. De hecho, aerolíneas como Air France, British Airways, Aeroflot y Finnair entrenan a sus pilotos en este tipo de aviones. Con un solo motor austríaco Rotax 9122L2 de apenas 115 caballos de potencia, el Tecnam P2002JF Sierra puede alcanzar una velocidad de 250 km por hora, pudiendo despegar en pistas de apenas 200 metros de longitud y volar a 1.178 kilómetros de distancia sin necesidad de detenerse para repostar. Estas cualidades y el completo sistema de navegación del Sierra, que incluye mandos duales y dos pantallas de navegación de cristal líquido, decidieron a la Fuerza Aérea Argentina para elegir este modelo como herramienta flexible para la instrucción a bajo costo de nuestros futuros pilotos militares. Las aeronaves provistas desde Mendoza constituirán el primer escalón en la formación de los pilotos del curso básico conjunto de aviador militar, que incluye oficiales no solo de la Fuerza Aérea, sino también de la Armada y el Ejército Argentino. A principios de este año, la Fuerza Aérea Argentina inició los estudios técnicos para la incorporación de una aeronave de entrenamiento sencilla que permitiera aprender a volar a los cursantes de la Escuela de Aviación Militar. Bajo esta consigna se analizaron distintas opciones, concluyéndose a favor de una exhaustiva revisión del modelo Tecnam P-22JF Sierra fabricado en Mendoza. A finales de mayo de 2016, la empresa radicada en Mendoza envió a la Escuela de Aviación Militar dos ejemplares P-2002 Sierra de Producción Local, los que fueron evaluados por los instructores de vuelo y personal técnico del Grupo Aeroescuela, quienes analizaron la posibilidad de incorporar este modelo al segmento de la instrucción básica inicial de cadetes. Respecto a las especificaciones técnicas, la Fuerza Aérea requirió que los Tecnam a incorporar contaran con un paquete de equipamiento y aviónica muy superior al estándar para ampliar las capacidades originales de la aeronave, conocida como 1500 Glasgow Pit Barranite BFR. Esta contempla panel de instrumentos digital Garmin G500 PFD, un sistema integrado de comunicaciones y navegación GTN650COM NAV. GPS con antenas e instrumentación, velocímetro y altímetro de respaldo, pitot calefaccionado, luces de instrumentos y mapas, atenuador de iluminación y alternador auxiliar. La noticia llegó a 16 meses de iniciada la producción en la terminal de fabricación Caroteca Argentina Sociedad Anónima, inauguró en mayo de 2015 en su aeródromo privado ubicado en la localidad de Rivadavia, provincia de Mendoza. Allí se fabrican cuatro modelos distintos de aviones livianos bajo licencia de la empresa construcción aeronáutica Tecnam SRL. Con sede en Capua, Italia. A la fecha, la planta mendocina lleva entregados 30 aviones de los modelos monomotores biplaza de ala alta Tecnam P92 y Tecnam P2008 y de los monomotores biplaza de ala baja Tecnam P2002 Sierra y Astore. Cada uno de estos modelos se encuentran certificados por la Dirección de Certificaciones Aeronáuticas de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, bajo dos nuevas categorías de aeronavegabilidad denominadas Aeronave Muy Liviana, BLA, y Aeronave Deportiva Liviana, AL. Previo a su incorporación como no entrenador de la FARA, el modelo P2002 JF Sierra recibió también la certificación de aeronavegabilidad militar por parte de la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta, GANC, del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, EMCO. Espero que les haya gustado la noticia. No olviden de darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Saludos.